Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fátima? Good evening, how are you? Good evening, teacher. Good Evening. evening, teacher. Good evening. Estimados, ¿verdad que en el 3 punto, en la sesión 3, no tenemos ejercicio 3.10, ¿verdad? No, teacher, ¿verdad que la plataforma tiene que quedar lista hoy hasta la sección 3? Sí, tiene que estar lista hoy hasta la sesión 3, en este caso todo lo, incluyendo lo del midterm. Entonces, el midterm lo vamos a hacer ahorita mismo y posteriormente vamos a continuar con la clase, porque para hoy tendríamos que haber terminado la sesión 3. Más sin embargo, ¿verdad? Si ustedes no han terminado, todavía tienen la oportunidad de terminarla antes del lunes. Pues administración revisa esto, si no me equivoco, que mañana y van a estar preguntando por qué razón no ha avanzado, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es, si ustedes pueden terminarla entre hoy y mañana, háganlo, ¿verdad? Si no han tenido mucho el avance, ¿verdad? Con respecto a eso, porque sí van a estar revisando y como recuerden que entramos de vacaciones, ¿verdad? Vamos a entrar de vacaciones, entonces prácticamente el lunes 11, que es este lunes que después de este fin de semana, el lunes 11 nosotros no nos vamos a ver, ¿verdad? No nos vamos a ver toda la semana completa, que es del 11 al 15, ¿verdad? Que es viernes 15. Nos estaríamos volviendo a ver hasta lo que es el lunes 18, ¿verdad? Entonces, pues toda esa semana nosotros no nos vamos a ver. Sin embargo, cabe destacar que la plataforma sí va a estar habilitada. O en este caso, el hecho que sea vacación, ¿verdad? Nosotros pues tenemos la habilidad de entrar a la plataforma y pues trabajar en ella tanto como ustedes quieran. Incluso, no hay ningún problema, pueden trabajar en la plataforma hasta la sesión número 5. Y si ustedes desean terminar las 5, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, no tienen que ir sincronizado conmigo. Hay muchos, ¿verdad? En este caso, que solo han completado sesión 1 y 2 y no está pues completo. Entonces, tienen que avanzar hasta la 3 junto con el midterm, que es el que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Es importante. Lo que es la plataforma, hay que avanzar lo más que puedan, ¿verdad? Lo que les comentaba. Si ustedes están avanzando o algún ejercicio que no hemos visto les está dando problema, escríbanme, mándenme el screenshot del ejercicio, díganme qué ejercicio es y yo con mucho gusto pues ahí les voy a ayudar porque esa es la verdad que hay que pues terminar esta situación, ¿verdad? Lo más antes posible para que también pues el siguiente módulo le procesen su documentación lo más rápido posible, ¿verdad? Al hacerlo. Si ustedes les mandan alguna especie de documentación, entonces es importante, ¿verdad? Poder avanzar lo más posible. Eso les quería decir. Otro punto importante que quiero tocar con ustedes, ¿verdad? Antes de que comencemos con el midterm, quiero ver. Es que no sé si es por el apóstrofe. Bueno, ya lo voy a ver. En este caso, con el. Que era lo que les iba a comentar. Ay, perdónenme. Lo que les iba a comentar, ¿verdad? En el caso de permisos, ¿verdad? Fíjense que yo con el dolor de mi alma, ¿verdad? No tengo manera de dar permisos, ¿verdad? Yo les comprendo la situación, ¿verdad? De trabajo, emergencias, etcétera, pero era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Intentemos, pues, faltar lo menos posible para cuando haya una situación que así lo amerite, usted pueda hacer uso del ausentismo que tiene a su disponibilidad, que son 2 veces, ¿verdad? Para llegar al 80% de lo que es
la plataforma. Permisos, lastimosamente, INSAFOR a mí no me da ese poder, ¿verdad? De decirle, sí, mire, sí, yo le voy a justificar, mire, sí, yo esto. Lastimosamente yo no, ¿verdad? Administración tampoco tiene la manera de hacerlo, ¿verdad? Porque ya hemos solicitado y ellos también nos han dicho que no hay manera de. Entonces, por esa razón yo les digo, si ustedes, ¿verdad?, tienen una emergencia, en mi humanidad, yo como persona, yo le entiendo y puedo ayudarle a solucionar cualquier inconveniente, en este caso que esté a mi alcance de la mano, pero yo darle el permiso, lastimosamente no puedo, ¿verdad? Entonces ahí sí me van a disculpar y con todo el respeto, ¿verdad? Permiso yo no les puedo autorizar. Yo comprendo la situación, pero que yo vaya a autorizar el permiso no se puede, ¿verdad? No puedo hacerlo, porque no tengo ese poder para hacerlo, ¿verdad? Algo más que quería conversar con ustedes. Yo entiendo que todos pues trabajan, ¿verdad? Y que tienen sus responsabilidades y demás. Pero al mismo tiempo que usted está en un curso, ¿verdad? O está en una clase, usted adquiere ciertas responsabilidades, ¿verdad? De ellas. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Es la asistencia y la completar la plataforma virtual, ¿verdad? Es cierto, yo no tengo una asistencia ni una manera de controlar, ¿verdad? Quién entra, quién sale, etcétera, etcétera. Pero sí puedo ver, en este caso, el avance de cada uno de ustedes dentro de la plataforma virtual. Hay personas que no me la han tocado, ¿verdad? Entonces, a veces se nos solicita pedir encarecidamente a las personas, ¿verdad?, que no la tocan con nombre y apellido, que uno les pueda solicitar hacerlo. Mis estimados, nosotros somos personas adultas, ¿verdad? Somos adultos, jóvenes adultos, ¿verdad? En este caso, cuando usted ya entra 17, 18, ¿verdad? Año 16, si en un dado caso fuera usted es un joven adulto, hay que tener sentido de la responsabilidad. Es penoso para mí como docente, como persona, tener que decirle a alguien con su nombre y su apellido, usted no ha avanzado, por favor avance, ¿verdad? Como no soy administradora del grupo, no tengo sus nombres, ¿verdad? Dentro del grupo de WhatsApp, yo solo veo sus números, pero no puedo ver el nombre que tiene ahí. Entonces, me veo en la penosa obligación de mandar al grupo, ¿verdad? Todo el grupo mira y se les hace la solicitud a las personas. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Porque para mí, yo me siento mal, a mí no me gusta hacer esas cosas porque creo que todos son responsables acá y estoy segura que lo son. Por favor, avancen en la plataforma, ¿verdad? Para evitar cualquier situación de esa. No estoy diciendo que ahorita me lo han dicho, que ahorita está pasando, ¿verdad? No, pero ya me ha pasado en otras situaciones y es bastante difícil hacerlo, ¿verdad? Para mí es difícil tener que escribir los nombres, ¿verdad? Que a mí se me indican. Y ponerlos ahí, ¿verdad? Porque todos lo miran. Entonces, no es como en privado, ¿verdad? Hacerlo, pero lastimosamente como no, solo tengo números, pero no tengo nombres, ¿verdad? No puedo ver quién es. Entonces, por favor, ¿verdad? Con esto yo no quiero, ¿verdad? Hacer sentir mal a nadie, que pues vaya a decir, ay, no, aquí qué tanto, ¿verdad? No, es al final es para usted, ¿verdad? El compromiso es con usted mismo, ¿verdad? Es con usted mismo. Es el deseo que usted tiene de aprender algo nuevo, es válido. El deseo que usted tenga para salir adelante por algo emotivo, es válido. Cualquier razón por la que usted esté acá, es válida para usted, es válida para mí, ¿verdad? Y la respeto. Entonces, el compromiso es con usted mismo, ¿verdad? Así que solamente eso antes de que comencemos. Y no sé si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, antes de que nos vayamos al midterm. No, nadie, estamos bien. Sí, estamos bien. Todo bien, Tichi. Bueno,
Vamos a comenzar entonces. Así que recapitulando, recordemos que hoy es el último día de clases antes de entrar a vacaciones. Vacaciones del 11 al 15, regresamos el día 18 en el mismo horario. Eso se mantiene, ¿verdad? Y por favor, ¿verdad? Antes de que comencemos con todo, tengan cuidado en sus vacaciones si van a salir. Disfrútenlas al máximo y por favor, ¿verdad? No descuidemos lo que es... la plataforma virtual, ni tampoco pues descuiden su estudio, denle un espacio también a él, para mientras ustedes están en vacation. Vamos a ver acá. ¿Cuándo regresamos a clase, teacher? El lunes 18. Ok, gracias. Bueno, el lunes 18, ¿verdad? Apúntenlo ahí o en el calendario, ¿verdad? Si ustedes tienen calendario, agenda, en el teléfono, ¿verdad? Pongan una alarma que el lunes 18, pues ya regresamos a lo que es las clases normales, ¿verdad? Así que vamos a empezar con el midterm. Si ustedes no lo han hecho todavía, ¿verdad? Tenemos el midterm en la sesión número 3, en la sección número 3, donde dice midterm 6 questions, ¿verdad? Después de este midterm vamos a proseguir con lo que es el resto de la clase de la sesión número 3 para el lunes comenzar 4. It says, right, the instructions, listen to the conversation and select the correct answers to complete each sentence. All right, so here we have multiple choices, right? We are going to have a conversation, which is the recommendation. First of all, read your question, then read the answers that you have in each of the items that you've been asking for, right? After that, play the conversation with the questions in mind, right? Remember what you have written from this part of the questions that you are gonna be answering. ¿Qué es la recomendación acá, verdad? Una recomendación en el listening es que usted pueda leer primeramente, ¿verdad? Lo que son sus preguntas y posteriormente las respuestas que se le dan. Y así sucesivamente con el número de, pues, de dificultades que le ponga el ejercicio. En este caso son 3, ¿verdad? Tómese su tiempo. Siempre es bueno cuando a uno le entregan la papeleta, si usted está presencial, leer primeramente cuál es lo que se nos está solicitando o qué es lo que se nos está solicitando. En este caso nosotros tenemos opción múltiple y tenemos pues 3 respuestas posibles a lo que se nos está preguntando. Entonces, leyendo yo las preguntas me voy a dar una idea de qué es lo que voy a escuchar. Primeramente, ¿verdad? Me dice que pues yo veo acá chairs, bedrooms, what else, kitchen, right, and everything. Es, veo esto y puedo decir, ¿verdad? Ah, aquí me van a preguntar acerca de la casa. Acá, ¿verdad? Veo no, veo two, veo three. Probablemente sean números, ¿verdad? Aquí me van a preguntar en qué cuarto están estas sillas, ¿verdad? Aquí en la cocina me van a preguntar a ver qué de esas 3 cosas necesitamos en la cocina, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros nos va a poder llamar la atención de escuchar, ¿verdad? Aquí voy a escuchar bedroom. Donde yo escuche bedroom, ya sé que voy a buscar cualquiera de esas 3 cosas. Donde yo escuche chairs, voy a buscar cualquiera de esas 3. Donde yo escuche, escuche kitchen, voy a buscar una de esas 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para darle una idea, ya nosotros teniendo esa idea en mente, podemos poner muchísima más atención al listening, ¿verdad? De buscar detalles y va a ser más efectivo. Vamos a abrir esto porque hay que abrirlo antes de poder tomar el test. Y por favor, ustedes me indican si lo van a poder escuchar. Permítanme. One. Sí lo oyen. ¿O no se escucha? ¿Sí? ¿No? Se escuchó solo one. Sí, esa era mi pregunta, ¿verdad? Si se escuchó por lo menos eso. ¿Sí? Ok. Bueno, si se escuchó solo one, eso es bueno, ¿verdad? Porque lo que sucede es que como estaba teniendo problemas con el driver de audio, pensé que no se iba a escuchar. Veamos. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2.
Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. All right. So let's see. What about in the very first one? What did they say? No, two or three? Three. Three, right? Good job. What about there are some chairs? Dining room, living room, kitchen. I think that say in the living room. In the living room. Thank you, Elmer. Everyone is agree? Agree. All right, excellent. So Julia needs for the kitchen a microwave oven, a refrigerator, a stove. Microwave oven. The microwave oven. Okay, let's see, right? All right, so there we go. We have all of the answers correct. But if you see, if you read first, right, whenever you have a listening, which is going to be two-way long, it's easier to do so, right? So you are going to have in mind what are you going to be looking for. En ese caso, ¿verdad? Lo que yo les comentaba al principio funciona para más que todo cuando tenemos listenings que son bastante largos, ¿verdad? En este caso, usted cuando ya lo lee ya tiene una idea más clara de qué es lo que usted está buscando, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas acerca de este ejercicio que ustedes tengan? ¿Preguntas? No, estamos bien. Hasta acá. Sí. Muy bien. Todo bien. Muy bien. Here we have to complete the conversation, right? So I have already answered them because this we have already seen it. Or if you have any question, right, let me know. Who can read the complete answer with, I'm sorry, with the complete question with the answer? Who can read it for us? ¿Quién la puede leer para nosotros? Does your apartment building have an elevator? Thank you. Good job, right? This one have, and this one is a building, right? Building. Building and have. Have. Muy bien. The answer, who can read this answer? Who can yes, read? It does. Yes, it does. Thank you. Conversation number two, right? Who can read the question along with the answer that we have here? Do the bedroom have closets? Good job. Excellent. And what will be the answer? Go ahead, Elmer, please. No, they don't. No, they don't. Thank you. Do you have questions regarding to this? Questions? No? Okay, good job. So let's see, it's here asking us to unscramble the sentences, right? I'm gonna show you the answers because it's not showing here, right? What we have been writing on. Acá les voy a mostrar las respuestas, ¿verdad? Porque nos pide que pusiéramos las oraciones en su correcto orden, pero pues no se mira todo lo que se ha escrito. Así que pues acá están las respuestas, parte de ellas. Vamos a hacer un poquito de recapitulación. Recordemos que siempre en nuestra oración, primeramente, ya sea afirmativa o negativa, usted va a llevar el demostrativo, ¿verdad? Acá como podemos observar es completamente negativa y la tenemos en contracción, ¿verdad? O la puede
pues esto acá nos pide contracción, la tenemos en contracción, entonces tenemos isn't, ¿verdad? Y por último, pues tenemos lo que es el objeto o el noun, a mirror in the bedroom, ¿verdad? Lo tenemos en el cuarto. Así que recordemos, el demostrativo, el verbo be, el noun que yo me estoy refiriendo a, y posteriormente mi complemento, ¿verdad? En este caso es donde está localizado, que es en el cuarto. ¿Quién puede leer esta oración para nosotros, por favor? There isn't a mirror in the bedroom. In the bedroom. Good job. Thank you. What about the next one, the number two? Who can read it, the number two? There are no pictures in the hall. In the hall. Muy bien, Elmer. Gracias. Veamos acá la número tres. There aren't any curtains in the dining room. Thank you very much. Dining room, right? Be careful with that, but good job. Excelente. Preguntas que ustedes tengan acerca de este ejercicio, si las hay. ¿Tienen preguntas? Yo, teacher, la primera sí, diga, la tengo, pero me sale en... Con X. O sea, me sale X, pero sí, y así la tengo. Y ya revisó el apóstrofe. Sí, 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 es el recto. Cabalito, el recto, no es el inclinado. Sí. Sí. ¿Y los espacios? Uy, Lorenita, le estamos perdiendo la conexión. También voy a, tal vez puedo. Ay. Trate de ponerla sin tal los espacios. Dígame. Permítame, I just want to accommodate myself. Ajá. Trate sin este tal tratar. Vez voy a copiarlo de ahí. Trate de copiarlo y dígame si pues se le logra aparecer, ¿verdad? Ay, se me apagó esto. Trate de copiarlo y dígame si le aparece. Usted me indica si puedo cambiar la, pasar a la letra D. ¿Sí? Sí, sí, paso, sí. Ok, gracias. Por favor, me avisa cómo he ido allí. Let's see, right? Here it says select the correct words for each sentence, right? Here, can who can read the number one, please, for us? You can read the number one. Yes? No one? ¿Que se lea o completo? Sí, completo, por favor. A nurse worked in a hospital. Good job. Excellent. Thank you very much. What about the number two? ¿Qué hay de la número dos? No one? Receptionist talked to people at the hotel. Okay, thank you. Thank you, Lorena. Beatriz, go ahead. Do the number three, please. How do you say good? Judge. Yes. A judge sits all day. Sí, muy bien. Excelente. Yes, a judge, right? Un juez. Muchas gracias, Beatriz. Había visto que estaba haciendo ahí intentos y todos le ganaban el puesto. Gracias. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Preguntas que ustedes tengan del vocabulario acerca de esto? Teacher, how do you say receptionista? Receptionist. 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 You're welcome. Another one?
that you might have, or all good, all fine. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, si estamos bien, pues continuamos entonces. La letra E, ¿verdad? En la letra E veamos qué nos dice. ¿Y estoy en la E o estoy en la D? Oh, no, ya pasé a la D. Here, right, it says the instructions. Select the questions to complete the conversation. Look at the example, right? We need to select the question. We have the question and the answer, right? Who can read the question and the answer here for the B? In the number one, right? Where do you work? Mm-hmm. I work at a restaurant. Muy bien, Elmer. Excelente. Veamos el número dos, ¿verdad? Lo mismo, pregunta y respuesta, por favor. What does he do? Mm-hmm. He's a firefighter. Fighter, yes, good job. Yes, a firefighter, right? Excelente. Muy bien, el número tres. La tres. No one? All right, let me do it. How do they like their jobs? They hate their jobs, right? So here, do you have questions regarding to the vocabulary or to the exercise? Give me one second. ¿Preguntas acerca del vocabulario del ejercicio acá? ¿No? ¿Todo bien? No, Miss. No, all right. Si estamos bien, pues, let's continue on it. Y si me lo cambio a left. Sí. Okay. So here, right, this is what we are going to be studying this night, right? Complete the conversation and select the verb be or has in, or have, I'm sorry, in each case, right? Va a completar en este caso la conversación, ¿verdad? Seleccionando ya sea, bueno, las oraciones, ¿verdad? Seleccionando ya sea lo que es el verbo be o el verbo have, ¿verdad? Eso lo vamos a ver dentro de un par de minutos nosotros. Para efectos acá de continuar con el midterm, ¿verdad? En este caso, no sé si hay alguien que me pueda leer la número uno, que sea tan amable. Yeah, por favor. A singer has an exciting job. Muy bien, excelente. ¿Qué hay de la letra, pues, B, verdad? Acá nos ponemos uno, yo le voy a decir dos. ¿Qué hay del número dos o la letra B? I disagree. I think a senior's job is boring. It's boring. Thank you. Let's see the conversation too, right? The number or the letter A. What do we have here? Can someone read it for us? Okay. What about this one? Okay, let me do it for you. A flight attendant has a stressful job, right? I agree. It is stressful, right? Let's see the conversation three. Who can read the conversation three? A cashier job is easy. Léame lo siguiente, por favor, Beatriz. I disagree. I disagree. A cashier has a difficult job. Muy bien, excelente, Beatriz. Solo recordemos que esta la pronunciación es cashiers, right? Cashiers, cashiers, acá en esta contracción, ¿verdad? Cashiers, cashiers. Y acá ella solita es cashier, right? Cashier, cashier. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto?
sí la existe. Con respecto al vocabulario, ¿verdad? En este caso ya vamos a ver cómo se formulan cada una de ellas en un par de segundos. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. So, si estamos bien con esta parte, ¿verdad? Que es la F, cerramos el midterm, ¿verdad? Que sería lo que teníamos para hoy y vamos a continuar con lo que es la sesión número 3. Antes de finalizar y cerrar esta parte de lo que es la plataforma, preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan antes de que continuemos. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues vamos a continuar y déjenme pasar a lo que es la presentación, ¿verdad? En la presentación vamos a tener esta parte. Esto, si lo logro cubrir ahorita, ¿verdad? Por la cuestión de que es pronunciation, lo voy a hacer, si no, lo vamos a ver el lunes, ¿verdad? Así que voy a proseguir con esta parte, que es la parte F de su midterm exam. So here we have a conversation, right? The conversation, that's exciting, right? That's exciting. That's exciting. This is a conversation between Richard and Stephanie, right? They are talking about jobs, seems to be. So please, let's listen to the conversation. And if you have questions regarding to the vocabulary, let me know, right? Or the pronunciation. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos una conversación, ¿verdad? Que pues parece que es emocionante, así se dice, ¿verdad? Es emocionante. Entre Richard y Stephanie, ¿verdad? Escuchen, yo les voy a hacer la conversación. Si tienen preguntas del vocabulario o la pronunciación, háganmela saber. So let's get started, ¿verdad? Vamos a comenzar. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's very stressful job, right? It's a very stressful job. And sometimes it's dangerous, right? So questions about the pronunciation or the vocabulary, or do you want me to repeat it once again? Preguntas acerca del vocabulario de la pronunciación o si ustedes desean que se las repita una vez más. Que la repita una vez más, teacher. Okay, so here we have, right? Let's get started. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now. You know, that's exciting. Yes, but it is a very stressful job and sometimes it's dangerous. Questions? Preguntas. En la oración de Richard, que es la penúltima, la última oración termina en you now. ¿Se puede leer you can now? You know. You know. La K no se pronuncia. You know. No, la K no se pronuncia. Esta acá está como muda acá, ¿verdad? Prácticamente solo es la N, la O y la W, pero lo que pasa es que la N y la O y la W en su pronunciación tal cual es now, ¿verdad? Entonces, you know, you know, you know, y sin la K, si no se escribe la K, es el now, ¿verdad? No sé si me explico. Veamos acá. En el verbo, este es el verbo saber, ¿verdad? Así se llama. Este es el verbo saber. Cuando nosotros tenemos el verbo saber, la K literalmente casi nos escucha. You know, no. Entonces este es como un no, ¿verdad? No. Así, si lo ponemos o lo escribimos,
como nosotros lo escuchamos, ¿verdad? No, no. Y este, ¿verdad? Para que no se confundan, es now. Now, now, que es ahorita mismo, ¿verdad? Entonces acá, este es el verbo saber, ¿verdad? Saber, conocer, ¿verdad? Ups, aquí me comí una O. El verbo conocer, y esto es ahora mismo, ¿verdad? O en nuestro buen español, ahorita, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no tengan una confusión, ¿verdad? Al verlas o al saber que la cara se pronuncia, permítanme. O al saber que la cara no se pronuncia, ¿verdad? En este caso, no es como en la palabra now, sino que es no, no, ¿verdad? Pero sí la cara ahí, pues no tiene tanta cabida, ¿verdad? En la pronunciación. No sé si me explico, ¿verdad? Para que eviten una confusión. ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien. Estamos bien. Excelente. Déjenme ver. Déjenme ver por acá. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan acerca de la conversation? ¿Cómo se dice bombero? Firefighter. 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 Esa es la más larga, ¿verdad? Porque hay varias maneras de decirlo, pero siempre, ¿verdad? Nos enseñan la más larga. Esta que es el firefighter, ¿verdad? Tiene dos palabras. La palabra fuego y la palabra fighter, que es el luchador o peleador, ¿verdad? Por ella sola. Entonces, la combinación de esas dos palabras nos da la palabra bombero. Hay otra que se utiliza también, que es el fireman. 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 Que es la palabra fire más lo que es el noun man, ¿verdad? O men en este caso. Entonces, ustedes escogen cuál utilizan. Para mí, la que ustedes se sientan más cómodos de decir, ¿verdad? El firefighter, lo que pasa es que es bien larga y hasta cierto punto es un poco, ¿verdad? Complicada de decirla porque es tan larga que a veces uno pues se traba. Esa es la verdad con el firefighter. Pero con el fireman es como que más amable porque es más cortita, ¿verdad? Y tiene palabras que se pronuncian bastante regular, ¿verdad? Son bastante utilizadas bastante regularmente, por decirlo así, pero ustedes escogen, ¿verdad? Firefighter o fireman, ¿right? Pueden empezar a decir fire y luego fighter, fire, fighter, fire, fighter, y luego juntarlas, firefighter, ¿verdad? Entonces, para que la digan rápido, ¿verdad? Pero ustedes escogen, ¿verdad? Ustedes me dicen con cuál se sienten más cómodo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Miss, la última palabra donde habla Richard, ¿cómo se pronuncia? Stressful or dangerous. Esa. Dangerous. Dangerous, ¿verdad? Dangerous. Dangerous. Que es peligroso, ¿verdad? Fireman, firefighter. Bueno, ustedes también pues pueden ocupar, creo que hay otros más. Pueden utilizar también en lugar de fighter, pueden utilizar firefighting, ¿verdad? Ahí ustedes escogen. Es up to you, ¿verdad? Con el firefighter. Les andaba buscando un par de ellas, pero creo que con esas dos vamos a estar bien por el momento. ¿Alguna otra que ustedes tengan preguntas acerca de esto? ¿Más preguntas?
No, estamos bien hasta acá. Sí. Ok, si estamos bien hasta acá, would you like to practice or you would like to continue? Ahora le voy a pedir su opinión, ¿verdad? ¿Quisieran practicar con un compañero o quieren continuar? What would you like to do today? ¿Qué le gustaría hacer hoy? Cuéntame. Would you like to practice with a partner the conversation? ¿Quieren practicar con una pareja la conversación? ¿Sí? 5 minutes? Yep. Sí. All right. Se puede realizar aquí, en este mismo, sin entrar a los rooms. Si ustedes quieren, ¿verdad? Ok. Si ustedes quieren, ¿verdad? ¿No quieren ir a los rooms? Definitely. Podemos hacerlo acá. ¿Quién quiere ser voluntario? ¿Verdad? Acá necesitaríamos voluntarios, en este caso. Y quieran participar en la main conference. ¿Voluntarios? Me, teacher. Oh, thank you, Beatriz. Who wants to join to Beatriz? Okay, Eduardo. ¿Quién? Usted, Eduardo. Ah, vaya, gracias. Luego voy con Claudia. ¿Quién me dijo yo? No fue Beatriz, o sí fue Beatriz. O solo Beatriz me levantó la mano. Yo se la levanté virtual. Ah, ok. ¿Quién me dijo mí? Es que no los veo a todos, fíjense, por la manera en la que tengo los Claudia. Mi teacher, okay. Lorena. Lorena. Ah, ok. Entonces voy a tener Claudia y Lorena después de Beatriz y Eduardo. Okay. So, Beatriz, Eduardo, ustedes van primero. Ustedes escogen, ¿verdad? ¿Quién quiere ser Richard o se quieren, pues, tomar el papel, ¿verdad? De Richard y Estefan. Ok. ¿Tomo el papel de Richard, Lorena? No, Beatriz. Usted está con Beatriz. Okay. Sí. Okay. Ok, Beatriz. Tú eres Stephanie. Ok. Hey, Stephanie. I heard you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? No, but I am fighter fright. Now, you know? That's exciting. Yes, but it is very stressful job. Sometimes it's dangerous. All right, thank you very much. Good job. Muy bien, excelente, ¿verdad? Aplausos for you. So this one, right? Have, ¿verdad? This one is math. Math, like that. Here, right, let's be careful. I'm a firefighter, right? Entonces acá tengamos cuidado con las palabras, ¿verdad? I'm a firefighter. Si no nos sale así como que de corrido, tengamos un poquito de cuidado y digámoslas todas completas, ¿verdad? It's, ¿verdad? La contracción es it's, right? So besides that, let's remember that one, it's, right? Besides that, everything is fine. Good job. Bien hecho. Muy bien, vamos con Claudita and company, right? Vamos Claudita y compañía. Go ahead. No sé si empiezo yo, Richard. Sí. Okay. Hey, Stephanie, I heard you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Who do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but very stressful. Job and sometimes is a danger. All right, thank you very much. Excellent, right? This one, let's remember once again, it's, right? And this one is terrific, right?
So besides that, everything was fine. Good job for both of you girls. Excellent. Someone else that who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? ¿Nadie más? No one? ¿Nadie más? Okay. So if there is no one else, si ya no hay nadie más, pues continuamos. No sé si hasta acá estamos bien con la conversación. ¿Todo bien? ¿Sí? Okay. So entonces vamos a la última parte que era esto, ¿verdad? La grammar focus. Déjenme llevármelo a un documento. Y aquí creo que voy a abrir uno nuevo porque todo ya lo ocupé. Permítanme. El grammar focus. Okay, it's very hot today. I'm feeling like if I'm melting here in my house. Okay, let me get started with this. Veamos acá. Si pueden ver la imagen, se logra notar, la miran bien, o está pequeñita. ¿Cómo está? ¿Sí la miran? Un poquito más grande. Un poquito más grande. Veamos. Veamos si sí se ve. ¿Qué hay de esto? ¿Sí? ¿No? Sí, así. Bueno, veamos acá, ¿verdad? Y ahora este mi... Ay, Dios mío, bendito. Cuando las cosas no quieren trabajar. Bueno, let me get started with the explanation, right? Basically, here we are going to have placement of adjectives, right? What an adjective does. They describe, right? They describe a thing, a person, right? Or an animal, anything that you would like to do, right? So these ones, it's what they do. They describe things. And here we are going to be studying the placement of them, right? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Nosotros vamos a estudiar el lugar donde están ubicados o en una oración, ¿verdad? Donde se ubican los adjetivos. ¿Qué es lo que un adjetivo hace? Su función o la función de un adjetivo, la tarea de él es describir, ¿verdad? Ya sea un animal, una persona o una cosa. En este caso lo vamos a llamar un noun o un nombre propio. Entonces ahí depende, ¿verdad? De su naturaleza. Miren que no puedo bajar esto. Qué barbaridad con este Word. Si no es así, no voy a poderles escribir bien. Déjenme ver qué puedo hacer. Hoy sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que ellos hacen, ¿verdad? Los adjetivos nos describen una persona, un animal, una cosa, ¿verdad? Prácticamente ellos describen un noun. Vamos a ponerlo acá. Está pequeñito. Aquí se los pongo. Y bien, y nosotros tenemos acá esto, ¿verdad? Un adjetivo describe una cosa, una persona o un animal. Entre paréntesis, nouns, ¿verdad? Que en este caso son nombres. Entonces, esta es la función prácticamente de nuestro adjetivo, ¿verdad? En cualquier gramática, ¿verdad? En la gramática inglesa, en nuestra gramática española, ¿verdad? Entonces, esa es la función de un adjetivo. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Así para empezar a verlo. Por general, ¿verdad? En este caso, vamos a utilizar ya sea el verbo be o el verbo have, ¿verdad?
vamos a utilizar nosotros acá, ¿verdad? Ya sea nuestro verbo be o el verbo have, ¿verdad? El verbo have que nos indica pertenencia o el verbo be que nos da alusión a un estado, ¿verdad? De alguien o algo. Empecemos con una del verbo be bastante sencilla antes de pasar a esto que nosotros tenemos acá, ¿verdad? En el grammar focus. Por ejemplo, ¿verdad? Example. En un ejemplo, vamos a tener she is tall, ¿verdad? Y acá entre paréntesis, ella es alta, ¿verdad? Ella es alta. Ay, señor bonito. Ella es alta. Y como ustedes pueden visualizar acá, nosotros tenemos el uso del be, ¿verdad? Con is. Y este tall, ¿verdad? Que es el alto, o la palabra alto, el adjetivo, ¿verdad? Alto, que nos está describiendo a esta persona, ¿verdad? En este caso es una she, es una ella. Entonces, acá nosotros ya le estamos dando el atributo a ella. Ella es alta. Ya estamos describiendo una cualidad de ella, ¿verdad? Que es alta. Así que aquí tenemos un primer ejemplo, ¿verdad? Veamos un ejemplo dos, siempre con el she. She has a beautiful cat, por ejemplo, ¿verdad? Y acá, entre paréntesis, les ponemos. Ella tiene un gato bonito, ¿verdad? Ella tiene un gato bonito. Y acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos el verbo has. Y acá ya tenemos nuestro noun, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, utilizamos este artículo que es el a para describir al gatito, ¿verdad? Y ahora tenemos beautiful como adjetivo describiendo a nuestro gatito, ¿verdad? O al gatito de esta persona en este caso, ¿verdad? Tenemos beautiful cat. ¿Qué cosas ustedes pueden notar entre la diferencia de have y has? ¿Qué es lo que ustedes pueden notar? ¿Pueden notar alguna diferencia? Has is for third person. Sí, muy bien, ¿verdad? Sí, el has es para una tercera persona. Excelente. Qué bueno recordarlo. ¿Alguien más? Fíjense que hay una cuestión bastante interesante. Tall y beautiful son adjetivos, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan en algo, beautiful está antes de cat. ¿Y por qué acá yo no puedo tener tall antes de lo que es ella? Si ella también es un noun, ¿verdad? Es un personal pronoun. Y la diferencia radica en el verbo, ¿verdad? La diferencia le radica en el verbo. Con has, cuando usted declare posesión sobre algo y le quiere dar un atributo a alguien, primero el que lo describe, ¿verdad? Y después el que está siendo descrito. Recordemos esto. Cuando nosotros tengamos has, primero vamos a tener nuestro adjetivo y después el noun, ¿verdad? Y cuando nosotros tengamos is, inmediatamente después del is, si yo quiero describir algo de alguien, ¿verdad? En este caso, o de alguna cosa, va a ir el adjetivo, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar nada más. Solo en el has vamos a tener el caso de que primero el adjetivo y después el noun.
¿verdad? Así sería, para que ustedes puedan tener una mejor percepción de eso. Y es casi que lo mismo que nosotros tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, podríamos ocupar esa misma oración de she stout si dijéramos ella tiene una altura alta. Ah, pero es que eso ya sería en nuestro español, ¿verdad? Diciéndolo así. Ahí en nuestro español sí podríamos tener esa composición de oración. Ella tiene una altura alta. Lastimosamente en el inglés no podríamos tener una oración que semánticamente hablando esté correcta y tenga sentido por sí sola, ¿verdad? Acá lo que sucede es de que en nuestro español nosotros tenemos oraciones que tienen sentido por sí solas, como la que Claudia nos acaba de expresar, pero en inglés no tendría ningún sentido. Caeríamos en una redundación y para eso ellos lo que hacen es acortarnos la situación con esto, she stole. Uh-huh. Acá este has solamente es para declarar posesión sobre cosas, animales o personas, de decir que esto a mí me pertenece, ¿verdad? Eso a mí me pertenece. Y es cierto, la altura es mía, ¿verdad? Es mi altura, nadie más pues va a tener como yo, ¿verdad? En mi individualidad como persona. Pero en el inglés, como es solamente mía y es algo que no va a cambiar, para ellos es un state of being. Entonces ellos utilizan el verbo be. Para ellos es un estado de la persona, ¿verdad? Y se ven en la tarea de utilizar el be. Por esa razón, pues nosotros no podríamos hacer uso de la oración que Claudita nos ponía de ejemplo. En nuestro español, sí, sí se puede, porque tiene sentido. Pero lastimosamente en inglés, ¿verdad? No hay manera de hacerla. Miss. Diga. Y si hacemos la oración como ella tiene un novio guapo, iría primero handsome, parece, ¿cómo se dice guapo? Handsome. Entonces, ¿iría primero eso y luego boyfriend o iría she has boyfriend handsome? Ah, muy buena pregunta. Por la explicación que usted está diciendo. Sí, vaya, en nuestro español, ella tiene un novio guapo, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Novio primero, que es el noun, y guapo, que es el adjetivo. Pero en inglés, por eso muchas personas dicen que está al revés, ¿verdad? She has a handsome boyfriend, ¿verdad? BF es boyfriend, ¿verdad? La BF es boyfriend. Y alguien dice best friends, ¿verdad? También puede ser best friends, pero es boyfriend. Entonces acá no, ¿verdad? Acá primero es el que lo describe y luego el nombre. Es, vamos a decir al revés, ¿verdad? Vamos a decir que al revés, ya escrito de nuestro español al inglés. Uh-huh. Así sería. Thank you. You're welcome. Acá, prácticamente la misma pregunta que hizo Beatriz y Claudia, pero agregándole, ¿tiene un novio muy guapo o ella es muy alta? Ah, bien, sí, aquí solamente le agregamos el intensificador, ¿verdad? Very, que sería muy, y aquí sería very, también. Eso se llaman intensificadores. Los intensificadores pueden ser utilizados casi que en cualquier situación. Un intensificador es eso lo que Eduardo nos decía, el muy, ¿verdad? El muy. Es lo que exagera la oración. Entonces, she's very tall. Ella sobrepasa el estándar de la altura, ¿verdad? El estándar de la altura es que ella es muchísimo más alta, incluso podría decirse que hasta de los caballeros, por decirlo así. And she has a very handsome boyfriend. Eso quiere decir, de nueva cuenta, ¿verdad? Que el chico está bonito, está guapo y todo, pero de lo guapo, ¿verdad? Es el más guapo de todos, de la escuela, por decirlo así, ¿verdad? En la mayoría de romances escolares. Entonces, eso se llaman intensificadores. El intensificador siempre se va a colocar antes del nombre que quiere ser intensificado, ¿verdad? Entonces, por orden, nosotros vamos a tener sujeto, verbo, artículo, intensificador,
adjetivo y noun. Así sería, ¿verdad? En este caso, teniendo en cuenta que lo estamos haciendo con has. Entonces sería sujeto, verbo, has, artículo, intensificador, adjetivo, noun, ¿verdad? Entonces así sería. Fíjense que ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Son las 9 de la noche. Vamos a continuar el día lunes con esto, lo vamos a retomar desde cero, ¿verdad? Si ustedes quieren practicar en casa, háganlo, y si tienen alguna pregunta, de igual manera la pueden hacer, ¿verdad? Durante el periodo de vacación. Por favor, no descuiden su aprendizaje, pero también desen tiempo para descansar, ¿verdad? Que es importante. Pasen tiempo con su familia, con sus seres queridos, con el amado, con el amada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuídense mucho, ¿verdad? It's true. Es verdad, tenemos tiempo para descansar, pero también hay que cuidarnos, ¿verdad? No olviden todito las medidas de bioseguridad y de cuidarse mucho si salen, ¿verdad? Con la familia, que es lo más importante. Así que igual, si van a alguna actividad religiosa, por favor, tengan mucho cuidado. Deseo verlos a todos después de esta semana, ¿verdad? Así que pasen buenas noches, descansen, disfruten su Semana Santa, ¿verdad? Aprovechen y pues descansen de nueva cuenta, ¿verdad? Es lo único que les puedo desear. Así que vayan a comer algo y pasen buenas noches, y si trabajan mañana, pues ya es el último día. Cuídense mucho, ¿verdad? Buenas noches a todos. Thank you. Bye. 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 Bye.